Bene. Bien jugada hacia la esquina. Tira al centro. Corta ese avance y la saca. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Tira un pase largo al vacío. Increíble cómo se acaban de salvar. Lo voltearon en el área. Es un penal clarísimo. Atención que pueden marcar el empate en esta. Es una gran chance. No se lo va a perdonar. Tenían la oportunidad de recuperarse en el partido. No les van a cobrar un penal cada 5 minutos. Eso es seguro. Van a lamentar mucho haberlo desperdiciado, Mariano. Centro al área. Habrá tiro de esquina. Atención, sus compañeros están esperando en el área. Intenta un pase al vacío. Atención, puede convertir. Pelotazo hacia adelante. Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña. Así está, recibe un pase fantástico. Sigue avanzando. Hernán Burbano. Rafael Sobis. Abre muy bien la defensa con este pase. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. A ver, ¿van a meter un cambio? Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Infracción, tiro libre. Tienen otra chance de pelota parada. A ver si la aprovechan. Se eleva y cabecea. ¡Gol! Definió magnífico. Ya tienen una ventaja de 2 goles. El cabezazo fue magnífico, pero ese centro, una obra de arte. Mostró que tiene mucha fuerza. Una maniobra impresionante. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de 2 goles en el marcador. Ojo, la diferencia de 2 goles es engañosa. Lo maravilloso del fútbol es que nunca se sabe qué puede pasar.
siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Centro al área. La resuelve reventando esa pelota. Pase largo hacia la zona del córner. Van despejando el centro. A lo largo por arriba. Salió y es saque lateral. Ah, bueno, la fortuna le sonríe. Increíble de lo que se salvaron. Abre la defensa con un pase entre líneas. Esto es saque de banda. La juega larga, cerquita del córner. Logran cortar el centro. Abren bien el balón. Esto es saque de banda. La manda al hueco por la banda. Pase largo al hueco. ¿Le aguantará? Así va, tiene una gran chance. Pase largo buscando a los de arriba. Lindo espacio encontró por ese lateral. Burbano. La pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Qué lástima, quedó en offside, estaba adelantado. Saca el pelotazo largo. No, así no, ¿eh? No llega a destino. Tienen la chance con el córner. Linda chance de gol, ahí está. La agarró genial, ahí está. Viene el gol, ahí está. ¡Gol! Uno más, señores. Ahora los separan tres goles. Tienen prácticamente ganado el partido. Un hermoso gol, sin dudas, como pocos. Lo de hoy es impresionante. Ya convirtió 4 goles. ¿Alguien lo va a parar? Hay 3 goles de diferencia por el momento. Viene con la pelota dominada y la pica. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo, la jugada pedía eso. Si acertaba en el pase, dejaba solo al compañero. Lo interceptaron justo. Es un pase que rompe la defensa. ¡Ahí está! ¡Gol! Y a esta altura, termina el juez. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es casi gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Ya se puede decir, creo, partido liquidado. Aprovecha la posibilidad. ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! Pero qué libre lo dejaron, increíble, un regalito de la defensa, imposible errarlo desde ahí. Qué error grosero de la defensa, no cabe otro término. ¿Cómo?
suena el silbato del juez, se ha acabado el partido, se terminó. ¿Podemos considerarla como una victoria táctica? Claro que podemos. Se adaptaron muy bien a los cambios del rival e incluso tuvieron algo de suerte.